Buenas gente, ¿qué tal? Bueno, vamos con el final de Dead Space. El mando. Tengo esto súper alto. Bueno. Bueno, ayer lo habíamos dejado en lo de conseguir la muestra esta. Vamos a por ella. Es aquí dentro. Pues por aquí, mejor dicho. No es aquí dentro, es por aquí. Aquí, ahí. No, está abierto, vale. No sé dónde coño estoy ahora mismo. Dame un segundito. Reflejaba más que Dios el puto sol. Esto es por aquí. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Sé dónde estoy, sí. Señor Clark, nos acercamos a la plataforma del hangar. Nos vemos allí con la efigie. Sí, venga, pronto. Devolveremos la gnosis colectiva a sus... ¡Oh, puta! Ya está. Gran idea, la de Dalia es el único transportador de escape. Isaac, la biomasa de los que te has cargado ha llegado a la plataforma de carga. Se ha recombinado y... Vale, ya. Es una cosa enorme y la efigie está incrustada en el centro. ¿Cómo narices lo hacemos? Tengo las grúas de carga de Lishimu. Pueden mover una gran cantidad de equipo de minería. Si lo que sea eso quiere luchar por la efigie, encantado. Si anulas el sistema de protección, de seguridad. Pero date prisa, perdemos sistemas críticos rápidamente. ¿Está muerto? Pues acaso. Mira la puerta, ¿no? Tenemos que ir para abajo. Vaya vueltaca más guay. Ya me estoy pegando. Vale, aquí. No sé yo hasta. Vale, no sé de nivel 3 que yo tengo. Pero bueno, esto ya es aquí. Me di un botiquín. Esto estaba antes ya. Yo creo que ya he pillado todo, ¿no? Vale, esto es aquí. Iniciando análisis de ADN. Coincidencia encontrada con Brand Harris, contratista de extracción, Aegis 7. Facultativo registrado, Dr. Chalus Mercer. Alerta. Detectadas graves anomalías en el ADN. Rastreo de DRI disponible para detectar posible contagio. ¿Autorizar? Harris, ¿qué te hizo Mercer? ¿Autorizar? Sincronizando registros y lugares de interés con localizador de DRI. Gracias por su compromiso con la salud pública. Vale, y ahora esto. ¿Me ha servido de algo? ¿O... Busca la cama de Harris en la UCI. Y esto está. Vamos a marcarlo. Rastrear objetivo. Esto está para arriba, ¿no? Tengo que volver. La UCI es la habitación por la que pasé al principio, me parece. Corre, revienta.
estación de seguridad está aquí. ¿Sigue vivo? No sería vivo, pero bueno, por si acaso. Como estos cabrones son de acero, macho. Vale, esto va. ¿Eh? Vamos para allá. Vale, pues no es por donde he venido. Que sí. Que aquí están pasando cosas y yo estoy pintando la mona, lo sé. Bueno, aquí lo del oxígeno me da un poco lo mismo. Vamos para allá. Imagino que esto es por aquí. Un gilí aquí. Se lo toma por el culo. ¡Eh! ¿Qué me han diñado? ¿Este mamón? ¡Joputa! Vale, 4 balas tengo. Buen susto. Sí. Sí, se lo merece. Hijo puta. Placa. Es sencillo. Si inserto el material en la zona adecuada del cerebro. Dios mío. Veo. Vaya putos locos, tío. O sea, está metiendo la mierda esa en el puro coco. Joder. Vale, ahora tendré que encontrar el de rey de este, ¿no? Investiga almacén de mineral. Rastrear objetivo. Hostia, chaval, esta secundaria es más larga que un puto ya sin pan, tío. Joder. Ahora tengo que dar la vuelta otra vez. ¡Hostia! Este no lo había visto. ¡Uf! ¿Cómo me han puesto? Me cago en la puta, tío. ¿Me habéis hecho de ello? Vale. Aquí no había... Pues ya lo pillé. Ya lo debí de abrir. Había una taquilla cerrada, pero la pillé. Vale. Voy un poco mierda de vida. Bien, aquí.
Joder, 2000 pavos, chaval. Este se va a levantar, ¿verdad? Bien, y yo sin munición. Somos muy listos. Vale, almacén de mineral. Esto está para allá. O sea, tengo que irme aquí. Vaya vueltas que estoy pegando. Vaya vueltas. Vale, va de lado para este. Qué bien, me mueve a oscuras. Para allá, aquí hay dos puertas. Vamos a ver que está todo abierto. Que está todo abierto. Voy a guardar por si acaso. ¿Qué tal como voy de vida? Vale, llevo casi 11 horas de juego con la tontería, ¿eh? Mejor. Y ahora tenemos que ir a zona de extracción. Hostia, esta no era la de gravedad cero. Está la puerta al otro lado. Madre mía, cómo baja esto. Cubierta esta, muy bien. Aquí era donde estaba lo del fuego. Llamado Harry, robando en el almacén de mineral. ¿En serio vengo solo por esto? Doctor Mercer a poros mío, para completar su trabajo. Como si te envía a San Cristo bendito. Si el margen de beneficios de la CEC se reduce por tu culpa, nos joden. ¿Dios? Así que suelta el osmio, si no quieres que te rompa los brazos. Trabajé con gente como tú en Aegis 7. No hay nada más. Me robaban los nodos de energía. Me dejaban excavando a oscuras. ¡Soltadme! Pero cuando te abandonan en las tinieblas, no estás solo. Allí la efigie susurra sus revelaciones. Ahora las entiendo. ¿Quieres oírlas? Alerta, el personal sin preparación no puede usar el puesto de trajes. ¡No! ¡No! ¡Parad! ¡Por favor! Pedía por favor que no me encerraran. También gritaba. Te prometo que no me reiré, como hacían ellos. Alerta, puesto de trajes obstruido, riesgo de lesiones graves. ¡Dios mío! ¡Socorro! Hostia, ¿dónde era? ¿En cuál era lo del ojo? En el 2, ¿no? Lo de la movida del ojo en el 2. Busca el informe en el puente. Joder, tío, la de vueltas que me están haciendo dar, ¿eh? Madre mía.
Ahora va el puente. A cruzarme otra vez media toda la nave. Ahora estoy en la cola y tengo que ir para adelante. Como el montacargas este va tan rápido también. Cabrones, que no esperaba. Esto me viene, vamos, cómo me viene esto. ¿Queda alguno? No sé. Por si acaso. Porque mira para el lado. Vale, otra vez toda la nave. Voy por otro lado. Monorail. A que me va a hacer ir por todas las estancias de la nave. Vamos por aquí y luego para allá, vale. Estamos en el atrio, pillamos ascensor. Busca el informe en el puente, o sea, búscate aquí la puta vida. Que esto me lo marca ya. ¿Qué me lo marca aquí? Por aquí abajo. Aquí no está. Aquí no está, está arriba. No más que aquí no me marca en este piso. Me lo marca en el que está justo debajo. Vale. Vale, vale, está aquí abajo. ¿Dónde lo del capitán? Hostia, para, no. ¿Está en el puente? ¿Sí? Está en el puente, o sea, está aquí. En algún lado. Por aquí andas. ¿Qué no está?
nada. Joder, esto debe estar a la vista, o sea, es un puto informe. No pudo estar tan escondido. Yo me imagino que esto será como un rollo sonoro de texto. Es que esto ya aquí ya se acaba. Tiene que estar en esta zona de aquí. Pero es esto. No. Esto no puedo pillar. Que tampoco sé muy bien lo que estoy buscando. O sea, sí, un informe, pero quiero pensar que ese informe es como una especie de registro como los que he ido encontrando por el juego. ¿Qué coño está, tío? ¿No estará por ahí cimbrado en cualquier puto sitio? Que no veo tampoco nada que brille. No sé dónde está, tío. Joder, pues no sé dónde coño está, macho. Esto sigue siendo el puente, ¿verdad? No, me lo marca aquí en esta puta sala. Me lo marca en esta sala. Joder, pues yo no veo nada, ¿eh? ¿Qué cojones está? Joder. Estoy satisfecha. Tenemos a un minero muerto, no podemos llegar a Grant Harris. ¿Harris no era su paciente? Podía habernos advertido que se volvería loco. Capitán, Harris sufre un tipo de demencia que no entendemos. Estaba mejorando hasta que el doctor Mercer cogió su caso, a pesar de mis objeciones. Las tuve en cuenta. Pero si le soy sincero, creo que esta cruzada contra el doctor Mercer es fruto de sus prejuicios. ¿Mis qué? ¿Niega que ha tratado a miembros de nuestra iglesia y los ha puesto en contra de la uniología? Los tratamientos de Mercer son inmorales y peligrosos. ¿Por qué no para de llevarse a Harris al sistema hidropónico? La cubierta médica es un santuario, no el laboratorio privado de Mercer. Teje el protocolo. Más acusaciones y ninguna prueba. Ya sabe dónde está la puerta. Capitán Brad Harris no será el último. Y lo sabe. Rastreando actividad relacionada al DRI. Otra planta, ¿verdad? Investiga el sistema hidropónico. Iros a tomar por el culo. Vaya vueltas me estoy pegando. ¿Qué? Bueno. Ah, alejaos porque voy en la puta mierda, ¿vale? Voy en la puta mierda de vida. Otra vueltecita, vamos. Pa, pa, pa. Bueno, otra vez media nave, chaval. Joder.
No sabe qué coño me voy a encontrar yo ahora aquí. Vamos a ver qué hay por aquí ahora. ¿Aquí había tanta niebla antes? No. Porque es surprise. A los supervivientes, media vuelta. Guardadito, que hace rato que no guardo. Maravillosa. ¿Es por aquí? Sí. No, nada más que fuera por una de esas puertas y lo hacemos bien. ¿Ves? Ok, ok. Escucha música peligrosa. Cámara de cultivos oeste, el 56,6%. No tendré la espalda. ¿Cómo no? ¿Dónde le va a tener si no? ¿Dónde iba a estar si no? Si no era mi espalda. Vale, ascensor. Y el ascensor para el segundo piso. Vale, este segundo piso me voy por aquí. Qué pasta, no sé dónde salió, pero me sirve. Tenemos el control de sistemas. Y aquí nos vamos por esta puerta que antes no podía pasar. Pero hay un cerdaco aquí. No, está este. Puta, putos bichitos de mierda. Tipo de módulo de la estabilización. ¡Oh, puta! Hostia, pero qué duro es este, ¿no? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué es tan duro este? ¡Joder! ¿Cómo ha puesto, La leche. Toma ya. Quizás el momento de tu primera casa de verdad. Regeneración final. Descubre los orígenes del cazador. Ahí no puedo pasar. Por aquí no hay nada más tampoco. Y
Bueno, ya podemos irnos directamente, ¿no? Ya podemos seguir con la historia. No tengo ni una misión secundaria ni nada por el estilo. Vale. Perfecto. Perfecto, no. Que aquí tiene que haber más gente. Ábreme la puerta. La nave queriendo sacar cachos y yo aquí dando vueltas. ¿Más gente? No. Pero sin embargo escucho gente. He escuchado a alguien gritar. Voy a escuchar algo. Vale. Eso puedo comprarme o no. Y nos vamos para aquí. Cubierta de vuelo. Hay que recoger a Peng, al señor Peng. Vale, cubierta de vuelo. Que es para allá. Me mando para arriba, por aquí. Vale. Anda por aquí. ¡Eh! ¡Cabronachi! Me sales al lado. No, estaba volando esto. Cuando yo le había otro más detrás. Ya. Espérate. ¿Dónde coño estoy? Aquí no es donde quería venir realmente. O sí. No sé dónde estoy ahora muy bien. Que creo que si quiero pillar a Peng, me parece que tengo que ir por otro lado. Bueno, no sé. No sé si paso por allí. O tengo que ir a ver. ¡Ah, mira! Que ahora está aquí. Está en la taquilla esta. Vale. O sea que no está donde siempre. Me cago en la puta, ya tenía que estar este gilipollas aquí. Muérete, hijo de puta. Te puedes morir ya. Muérete, cargo. Asco de bichos, tío. Joder.
activa la grúa de carga. Mejor el cañón de energía, ojo ahí, ¿eh? Ah, como tenemos que ir abriendo camino. Un nodito más. Esto, basta, sí. Vale, el cañón lineal. Tu. Vamos a ir rompiendo movidas. Vamos a meterle la mejora aquí. Así dejo espacio en el inventario. Cañón de energía, mejora. Vale, el traje lo habíamos acabado. Todavía no. La cortadora de plasma, sí. Rifle de impulsos, no. Vale, tenemos aquí este del daño. Capacidad. Daño, capacidad. Vamos a ver si conseguimos que haga un poquito más de pupita esto. Vamos de munición 90. Vale, espera un segundo. Vamos a. Vamos a pisar. ¡Ey! Que este no lo había visto. Este no lo había visto, el cabrón este. Y en ese botiquín me gusta. Pues aquí, ¿no? Espérate, no hay algo más. Ahí. Vale, bien. ¡Oli! ¡Hostia! Te ha petado ahí. ¿Dónde está la puta grúa? Aquí. Ah, que tengo compañía del anillo. ¿Esto para qué coño es? Control del puente. ¡Hostia! Vale, eso no me lo esperaba. Mierda, que tengo uno detrás. Putas zonas de oleadas, tío. Ya empezamos con estas mierdas. ¿Dónde deja el otro? Aquí. Joder, me tiene que dar, tío. Vamos a sacar a por aquí. Claro, si me pongo esto así, me quedo un poco encerrado, pero tampoco me molestarían los otros. Y
Cerramos el puente por... Ah, vale, no, solo se cierra por un lado. Y durante unos segundos. Ok. Me cago en... Este sigue vivo, tú. Joder. Me cago en la leche, corre. Joder. Que siguen vivos, tronco. Madre mía, 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 mía. Siguen, ¿eh? Y siguen. Venga, fiesta. Sobre todo este. Que está vivo, tío. ¿Pero qué te pasa? Alucino. Te suele fije. Ah, vale. Porque me tengo que cargar esta puta mierda. Si no me la cargo. Si no me cargo esta basura, no pasa. Obviamente. Mira, viene uno por allí, de Strangis. Despacito, despacito. Vamos a ponerle una mina. La mina se la ha pasado por el forro de los cojones. Por cierto. No quería gastar munición de esta. Es que no me está quedando más remedio. Que ya voy. Joder, es que todos son protestas, macho. Hay un botiquín. ¿Qué es esto? Detecta una transferencia de carga a la plataforma del hangar. La exige. Bien hecho, señor Clark. Ya vamos. Cain, tu ruta de vuelo pasa por la esclusa 19. Llegaré hasta allí desde el núcleo. No voy muy bien de vida ni de bueno, de munición de la cortadora. Bueno, pero del resto. ¿Sola hasta la esclusa? No veo movimiento en las cámaras. Voy a ver. Déjame suerte. Vuelta, ¿no? Es lo de Peng, ya lo hemos conseguido. Yo feo ganado, encuentro el tesoro de Peng. Sí, estaba en la taquilla en vez de estar en el suelo. Pero bueno, ¿dónde cogemos ahí el registro aquel? Es tan difícil, tiene que ser jodido, ¿eh? Pero bastante jodido. Ya normal, a veces tema de munición ya me jode bastante. Mierda, es mi hermano. En el monitor, está junto a la esclusa. No dejes que este sitio te afecte, Kendra. No tenemos tiempo. No. No está ahí. Puedo conseguirlo si voy corriendo. Vamos para aquí. Sala de vuelo. Aquí es donde es el principio del juego, ¿no? Puta el sonido, tío. Al activarse parece que te viene alguien. Vamos a guardar aquí por si muero. Estar más cerca. Solo me queda una bala de esto.
Veo algo volando. Veo muchas cosas volando, de hecho. Veo muchas cosas volando. Bien, tres balas de esto. Y ahora que se acaba la fiesta. Me cago en su puta madre. Ah, que es para el otro lado. Espérate. Pero espera, si es para el otro lado. ¿Qué hay aquí ahora en vez de lo de Penn? Señor Clark, su compañera ha subido a bordo. Me llamo Kendra. No hay nada, vale. Esto simplemente pasaré por la otra puerta. Ahora trae el transbordador. Aquí no hay nada. No podemos ejecutar los controles de carga automática. Serán los daños que ha sufrido la nave. Perdemos el tiempo. La gnosis colectiva está ahí abajo. Tranquilo, Kain. Desconectaré la gravedad en el hangar. ¿Habrá algo por aquí? Podré cargar la efigie de forma manual. Muy bien. No, tranquila, Amelia. Lo entienden. ¿Me voy a ir hasta el final? No, no sé. No sé si hay algo por ahí tirado. Yo voy a seguir. Que a lo mejor aquí al final del este hay algo. Voy por el suelo, no veo nada. Aunque por aquí ya estuve en su momento. No hay absolutamente nada. Ok. Vuelvo a colocar la efigie. Ahora sí que puede pasar, ¿no? Muy bien. Nada, nada. Esto. Entrando en gravedad. De acuerdo. ¿Pero dónde está la efigie? No, no la he visto. Estaba por aquí, ¿no? Aparece chantada ahí en uno de estos. De estas puertas. Tengo que ponerlo así. Ahora hay que darle corriente a la puerta. Ponte bien, por favor. Thank you. ¿No estaba aquí? No, no estaba aquí. Muy bien, vale. Da igual, hay munición, me sirve. Toma, un semiconductor. ¿Dónde cojones estaba la puta efigie? Para allá. Vale, aquí tenemos esta corriente que viene para aquí. Pero si viene para aquí no va a ir para allá, ¿verdad? Vale, entonces estaba bien. Creo que estaba bien. Vale, qué cosas. Cerrador desactivado. Vale, ya tenemos la efigie aquí. Pero antes, un poquito de. Vale, bien. Vale, ¿para dónde coño es esto? ¿Esto?
¿Esto para dónde coño va? Porque no he visto ningún cacharrín de este tipo. Gente. ¡Hostia, a mi lado! Vale, ahora esto lo movemos para aquí y que se vaya hacia la nave. Así que va cargada en el carguero. Ahí está. La vi. Quedaos ahí, no es seguro. Y tengo que restaurar la gravedad antes de cargarla. Deprisa, por favor. Lo de la gravedad es allá, ¿verdad? Se puede restaurar la gravedad. ¿Por qué? Vuelvo a colocar la efigie. Si la efigie ya está colocada. La efigie está colocada. Está bien puesta. En su sitio. Y esto es para la puerta nada más. Espérate, que tengo aquí compañía. A por culo. ¿Estás vivo? Estás vivo. Estás. Joder, qué duros son estos pavos, ¿eh? Que sigue vivo. Vale. Era por esto, por lo que no me dejaban. Ya voy. ¡Hola! Tiraco. Tiraco. Hijos de puta. Se está desangrando, que flipas. Ah, toma por culo. Para que no se convierta. Decidió hacer mi departamento, aunque el valor no me haya ayudado como pretendía. ¿Departamento? ¿Quién eres? Trabajo para el gobierno de la Tierra. Tengo que enmendar un viejo error. Hostia, esto pasaba en el original, ya no me acuerdo. El planeta era un gran experimento gubernamental. La efigie, el artefacto divino, es de fabricación humana. Eso es imposible. Es un mundo alienígena. ¡Joder, que la desenterraron los mineros! Después de que la pusieran ahí hace cientos de años, ni Cain se había dado cuenta. Encontraron la primera efigie en un cráter de la Tierra. Aquella era real. Alienígena. Tanto que inspiró la aparición de la uniología. Nuestra gente la estudió y con ingeniería inversa se creó esta efigie roja. Pero necesitaban un lugar para probarla. La X-7. Y ya has visto el resultado. Da auténtico miedo.
Pensaba que los antiguos informes eran pura histeria. Hasta que vi lo que he visto. Sellaron el sistema y ocultaron los registros. Rápido y sencillo. Hasta que pudo más la codicia de la CEC. Los muy imbéciles destrozaron a Aegis 7 y despertaron lo que los investigadores habían dejado atrás. Así que el gobierno de la Tierra te envió a taparlo todo. Mierda, tenemos que devolver la efigie. Si alguien se topa con Aegis 7... No es la primera vez que la hacemos desaparecer. He visto cómo la efigie te fríe el cerebro. Debemos contenerla. Si te sirve de algo, formamos un gran equipo. Conseguirás escapar de Ishimura. Eres un grandísimo ingeniero. El experimento nos va a matar a todos. ¡Daniels! Tío, no me acordaba yo de esto, tío. Todo esto para nada. Isaac, responde, soy Nicole. ¿Dónde estás? En la sala de control de vuelo. Tienes que venir, tengo que ir por allá, ¿no? Todavía podemos escapar, no tenemos mucho tiempo. ¿Por aquí? Voy a entrar por la puerta al lado. ¡Hola! Hola, Souls, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Entrado como siempre. Basta. No hay nada más. Ya que no. Ahí estás. Ya no hay nada más. Menos mal que estás aquí. La nave se cae a pedazos. Sé lo que has sufrido. Tu investigación, Mercer. Lo que pasó entre nosotros. No tenemos que hablar de ello. Quiero que sepas que lo siento por todo. No te preocupes. ¿Me puedo pegar un tiro ya? Sabes que te perdono. Te quiero. Vale, pero... Hay esperanzas. Recupera el transbordador y pilótalo en remoto desde aquí. Trae la efigie y llevémosla a Aegis 7. Puedes hacernos uno de nuevo. Solo quiero arreglar las cosas. Esta ya tenía una pinta de tener el coco lavado. Chaval, me flipas. Recuperando transbordador USG-09. Preparando procedimientos de anclaje de motor. Joder, Isaac, ¿qué estás haciendo? Sé que por fin estoy haciendo lo que debo. No me jodas. ¡Mierda! Atención. Lanzamiento de cápsula de escape desde transbordador USG-09. Cápsula de escape. ¡Mierda! Pero tenemos el transbordador para bajar. No importa. No escapará de su destino. Nadie puede. Anda, que no molaría un huevo una película o una serie de esta saga, chaval. Anda, que no molaría. Pero bien hecha, por supuesto. No una nueva Resident Evil ni nada por el estilo. Ahí viene. Isaac. Lo sé. El Ishimura está condenado. Si nos subimos al transbordador, no habrá muerte. No había más cápsulas de escape, joder. Vete. Reprogramaré el transbordador para llegar a Aegis 7. Nos vemos a bordo. No me dejes plantado. Nunca lo haré. No vaya a ser. Me desacostumbre a que me metan gente. Entonces dicen, vamos a meter uno más aquí. Es
Solo espero que la munición que llevo me llegue para el final. Porque no es mucha. Yo no sé si me den más, que total que puede pasar. Me cago en la puta. Esta. Despellejator 3000. Algo hizo pum. Aquí en la nave tenemos nada. Ay, mierda. Vas a marcharte y si mueres no puedes volver, lo sé. Pero no me ha quedado nada. Todas las secundarias están hechas. Toda la nave está explorada, menos una habitación de nivel 1 que no sé cómo llegar. El resto me la pela. Nunca he dudado de ti. Bueno, el resto nada, es que ya no hay nada más que hacer. ¿Estás lista? Lo único que tal sería ir a un almacén y a un banco, pero no sé si abajo hay alguno. No me acuerdo. Porque de munición estoy a dos putas velas. Viajemos juntos. Todo esto empezó en el núcleo del planeta. Daniels dice que el gobierno de la Tierra construyó la Efigie, un experimento que abandonaron hace cientos de años. Cuando no estamos listos, un milagro da tanto miedo como una pesadilla. Llevo desde que empecé el juego intentando que no me coman vivo, o sea, tampoco va a ser nada nuevo. Vale, capítulo acabado. Vamos con el final, porque ya era aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Hay un enfrentamiento final ya. Pero voy a dar una puti vuelta. Primero. Que ya estoy viendo que no hay nada. Bueno, allí sí. Aquí también pasta. Y allí también tenemos dos taquillitas. Pero igual después no me da tiempo a hacer la puta vuelta esta. Si eso se puede mover es por algo, ¿verdad? Tiene que haber algo ahí. Que esto se pueda mover de aquí. Solo puedo mover esa. Cosa más rara. Bueno, espérate que me queda aquí la caja. Me queda lo de la estabilización. Que la estabilización va a tope. Realmente. Pero bueno, puede ir más a tope todavía. Vale, unas taquillitas. Con municiones. Pasta y un nodo. Otro semiconductor que no voy a poder vender, me parece a mí.
van a empezar a llover rocas. Me está cayendo un pedrolo. Que vamos. La pista de carga lleva directamente al punto de excavación. Funcionará. La gnosis colectiva obedecerá. Seremos uno de nuevo. Y nosotros estaremos juntos. Yo no quiero ser uno de nuevo. Por culo. Vale, a ver. Tenemos aquí. Vale, no puedo ni usar esto, no puedo usar nada. Ah, esto es para allá, en teoría. Vale, me la pela. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Registro. Al habla el sargento Brand Newman, sector B, informe de evacuación. Ya no hay transportador. Despegó y se estrelló al momento contra la plataforma. Mató a mucha gente. Habrá un centenar de muertos. Hemos perdido los demás transportadores. Que Dios nos ayude. No hay salida. A quien quiera que escuche esto, no aterrice. Te vienes para afuera. No aterrice en Aegis 7. Y Toshimura nos han abandonado a nuestra suerte. Chao de servidores. Tu puta madre. Cerdaco. Que querías convertir a la gente en bichos. Bichos bichosos. Qué rápido se me ha ido a tomar por culo la vida, macho. ¡Joputa! Y nos ha convertido a todos, claro, ¿no? No me puse a reventar cosas como no hago normalmente. Me cago en. Ha volado. La señal de la Sigi nos cambia. Nos recombina. Pero hay un espacio muerto en esa señal. En torno a la propia Sigi. El ojo del huracán. No pueden permanecer en él mucho rato. Lo he visto. Pero el pedestal. ¿Por qué ahí? Lo amplifica. El pulso de la efigie se sentirá en todo el planeta. Los muertos dormirán. Y los vivos serán lo que no puede ser olvidado. Bueno. Lo primero. Guardamos. Bueno, no. Antes de guardar. Vamos a hacer esto. Guardar. Vale, rifle de impulsos, le metemos el daño, hacemos daño. Las granadas tienen un radio de explosión. No uso granadas realmente. Bien. Esto por un lado. Esto por un lado. Ahora, por este. Por este vendemos a hostia, chaval. Venga, te quiero. Ven, me cago en la leche. Qué alegría me acabas de dar, joder. Me llevo 5 de estos y lo que pueda de esto a muerte. 90. Ya que veo, he sobrado, ¿eh? Yo pensé que he sobrado, pero bueno. Me pillo uno de estos también, por si acaso. Creo que voy muy sobrado de cosas, ya, ahora mismo. Pero bueno. Ahora sí puedo guardar. Yo estoy mejorando este arma y no llevo munición, ahora que lo estoy pensando. Ah, bueno, sí llevo, vale. Ahora sí puedo guardar. Ahora sí. Mierda, me he equivocado de botón.
Anda, mira. Un gilí. Tirándome mierda. Puerta y abrimos esta. Esto es un poco coñazo. ¿Puedo pasar yo algún día? Tiene pinta que va a tocar otra puti vuelta, ¿no? Esto está aquí. Y ahora aquí se va a venir la mandanga. Se va a venir la mandanga de la buena. ¡Ey! En mi culo. En mi culo siempre tengo algo. Mis cachitas son irresistibles para los putos bichos estos. Me cago en la leche. ¡Ping! ¡Hace pum! Acabo de ver. Ajá. Mierda. ¡Oh, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Mami! No, no quieren jugar conmigo. Toco, muérete ya. O sea, ya está bien, ¿no? La gilipollez. Toma. Guay, este. A este lo voy a matar con esto, porque es que si no. Es que, vamos. Es que de otra cosa no muere. Lo tengo en la espalda, me cago en la leche. No me pasa lo mismo, tío. Esto para mí. Sigue vivo, ¿verdad? No sé, al final voy a tener que gastar la puta munición. Vale. Cuarentena lista. Al equipo del crimen. Pasta. Tu madre era un ion. Pasta. Una creyente. Tanto que sufría, acabó matándola. Zona de espera 2B. Lo que habría querido. Esto me imagino que será para pasar, ¿no? De zona. Sería mejor si fuera así. Nunca lo sabré. Quizás sea mejor así. Nusdo. Reventamos ahí. Esto para mí, lo he visto. Ya que estoy aquí, abrimos los taquigators y recargamos armas. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Rulando esto ya. Porque no sé si me quedará alguna más, ¿eh? Porque lo veo todavía infectada la puerta. Podría esperar que bajara el puente, pero no. No quiero. Ah, vale, que es por aquí.
Pues menos mal que he ido ya por ahí. Y por allí puedo pasar. No, verdad, eso está cerrado. Sin embargo, allí veo algo. Sí. No, es allí veo algo azul. Bueno, es una caja, me parece. Perdemos el tiempo. No pasa nada. Vamos a probar conexión. ¿Qué dice? Fallo de energía detectado. Me cago en la puta. Tengo algo para cimbrarle a este. Algo de... Tal vez sea un cable roto. De fuego, algo. Date prisa, por favor. No fracasemos ahora. Es que no me apetece un carajo gastarme la munición a ese notas. Pero nada, ¿eh? Pero lo voy a tener que gastar. Pero mira, este ya me lo ha tirado aquí. Buah, es que encima son dos. Espérate. Me están dando por el culo. Joder, cómo me están poniendo, tío. Ah, mira que había ahí una... Una puta mierda de estas. Cojones. Ya, esto es lo que yo quería. Joder, mi puntería también. Cuidado, ¿eh? Mejora por momentos. Vale, créditos. Vamos a dar otra puti vuelta. Que hay algo, pasta seguramente. Bien, un almacén y más créditos. Vale. Y podemos comprar de esto también. Al menos 6 más. A tope. Vale, estamos en energía. Muy bien. Con la zona ya más o menos limpia. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. No. Tiene que ver algo... No, entonces por la puerta esta. Ah, por la puerta. Bloqueado, muy bien. Hemos llegado muy lejos. Teniendo control de anclajes. Recintos de contaminación cruzada activados. Vamos a cargar esto. Esto va fuera. Encendido interrumpido. Generadores de anclaje desconectados. Esto es un ascensor, no sé. Voy usando este arma. Me voy a ir guardando lo otro para el final boss. Sobre todo la cortadora. Esto pinta que se va a poner la cosa chunga. Tiene mucha pinta. Puti vuelta. Dame eso ahí. Energía de generador está restablecida. Uy. Es que esto sí se podría hacer por algo, ¿no? Pero ya veo que no.
Vale, creo que me he chutado un botiquín sin querer. Energía de generador central restablecida. Vale, me queda uno. Que no sé dónde coño está. Estás. Joder, Fruity. Será el que tenía arriba, a lo mejor. ¿Cómo será esto? No. Esto no es. Es que si pillo el de arriba. No, el de arriba no, este. Este. Pero este es para el ascensor, diría. Entonces, como ahora tengo que activar esto, ¿no? Energía de generador restablecida. Vale, activamos el generator. Energía de generadores de anclaje restablecida. Listo para reiniciar tu anclaje. Entrando en gravedad. Ya empezamos con la puta gravedad cero. Lo has conseguido, Isaac. Tenemos energía. Vuelve rápido a la Fiji. El punto de excavación está delante. Haznos uno. Ventiladores, esas cosas van a hacer pum, van a cortar. Me cago en la puta. Bueno, por aquí, por esta puedo. No, no, por esta no puedo ir. Vamos allá. ¡Corre! Que me corto. ¡Ah! Que me corta. ¿Por aquí puedo pasar? No puedo pasar. Pues mira que es grande el sitio. Quita, coño. Cuidado ahora. Cuidado ahora porque esto. Veo que los sitios se están poniendo un poco. ¿Qué? Otro aquí. Vale, vamos a ver, no sé por aquí. Sitio nada más. Bien, ya estamos arriba. Estamos arriba. ¿Por qué no aterriza? ¿Por qué no me dejas aterrizar? ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me he puesto la corriente de aire o qué ha pasado? No lo entiendo. Entiendo qué acaba de pasar ahí, pero bueno. No lo entiendo. Venga ya, tío. Me disparo con esto. Corre. Vale. Esto está listo. ¿Quiere uno, no? Sí. Vale, listo. Entonces tú. Uy. Por aquí había otro, ¿no? Por esta zona. Allí. No quiero sorpresas con esta peña. Me cago en la puta, que no me va a dejar pasar. Corre, me cago en la leche. Vale, a ver. No, esta vez no voy a ni acercarme. Me lo traigo para mí. Porque vamos, esto. Está como para fiarse tú de estas mierdas. Vale, energía restablecida. Esto se va a poner. No sé por qué se estaba moviendo.
haces aquí? Me cago en la puta. Yo soy un bestia de los don de estos. Y yo aquí metido hasta... Ahí, vale. Hola. Creo que ya está, mira, me lo ha zumbado. Qué gratuito ha sido todo, Joder. Recargamos y activamos la energía. Debería ser aquí, ¿no? Ahí. Se está moviendo, sí. Mientras va eso para ahí, voy a ver si me puedo deshacer de algo. No. Ya no. Tengo que tengo pasta, con lo cual. Ni nada. Esto lo puedo reventar. Vale. Y este también lo puedo reventar. Ok. Esto no viene para aquí. Con lo cual tenemos que ir para arriba. Esto va a pintar divertido. Ir para el suelo, gracias. Carga el arma, coño. Al final no quería usar la cortadora de plasma y me van a obligar a usarla, tío. ¿Dónde? Ahí. Y aquí otro. Mierda. ¿Queda alguno? Yo pregunto, por si acaso. Es que al final me estoy chetando los putos botiquines grandes. Y no quería.
todo esto era tan largo, tío? Joder, mira, me queda uno grande, uno pequeño y uno mediano. O sea, mira todos los que he comprado. Se han ido a tomar por el saco. Munición. Uy, aquí ya está acercando la hora de la verdad. Se acerca la hora de la verdad aquí. Dos horitas, muy bien. Doce capítulos, dos horitas. Vale, esto está aquí trinca. Mierda. Bueno, es que ya tenemos que usar cargamento pesado. Es que tengo que reventar algo, pero no lo estoy viendo. Ahí estás. Ojo por detrás, que también había ahí una de estas para romper. No sé qué coño me ha rompido esto. Vale, por aquí no puedo pasar. Vale, ya está. Que esto la verdad lo puedo romper con otro arma. Mira que viene corriendo. Y... tirando minas. La buena mina. Vale, me han abierto esta zona para que pase por ella. Para reventar esto de aquí. Me cago en tu puta madre. Entre que me está disparando alguien. Este imbécil. Hostia, que esto no lo vi. No los vi venir. Mal por mi parte. Si no los vi venir, chaval. Que me pego un viaje que te cagas. Uf, pues voy un poco en la mierda. Un poco tirando a bastante. Gracias por el botiquín, amigo. Te lo agradezco en el alma. Que no cae, ¿eh? Cabrón, no cae.
Bueno, deja de pedir cosas. Es ahora. Si no, hazlo tú. Que te veo muy espabilada. Ah, vale, esto no puedo pasar hasta después. Somos uno de nuevo. Somos uno. Te viene el Pedrolo. Fijar el pedestal, ya lo he vuelto. Activo los anclajes. Antes. Nicole ha estado muerta este tiempo, pero era demasiado, ¿verdad? Porque si está muerta,
Al menos ahora estará en un lugar seguro. La efigie no convertirá a nadie más en su marioneta. Dame el mando del cargador. No. Se acabó. Somos uno de nuevo. Será posible. No lo voy a repetir, Cross. No, ya ha muerto mucha gente. Pues hazlo. No tengo nada que perder. Por saco. Por lista. Es mejor así, Isaac. Lo que la efigie ha hecho contigo dejará secuelas. Y cuando caiga la carga tectónica, sepultará todo. El deseo del gobierno de la Tierra. Alerta. Actividad sísmica en aumento. Evacúen a una ubicación segura. ¿Qué me pasaba esto ya? Transportador. Puedo llegar antes de que salga. Mucha pasta, mucha munición, pero de botiquines. Nanay, Joder. Ahora, bueno, uno grande, menos mal. Aún así, estoy en la puta mierda. A lo mejor me dejan pasar por la tienda una última vez. No sé. No me acuerdo. Alojamientos. Sí, vale. Realmente este solo me va a dejar comprar uno y este otro. Pero bueno. Algo es algo. Bueno, vamos allá, Final Boss. Una carga para ralentizarla y ya está. Ah, toma por culo. Dame la mano. Va a trinchar. La reventada que le ha pegado. Mira todas las cajitas que tengo por aquí, tío. No me acuerdo muy bien qué coño. ¡Hostias! ¿O no? No, el que estoy pensando era en otro juego, me parece. Había uno que era un coñazo. De cuidado. ¡Ah, que viene! ¡Au! Estoy dando ni un puto tiro. En serio, tío.
Pero, joder, ¿qué me pasa con la puntería hoy? Me cago en la puta. Un huevecillo. ¿Dónde me puedo ir para que no me casque? ¿En serio, tío? ¿Cómo se puede ser tan malo, joder? Sitio. Cuidado. Mierda. Cambia de arma. Vamos a cambiar de arma. Porque... Dale. Bastos. Siempre esto. Es que no me acuerdo qué coño había que hacer ahora. Ah, vale, eso. ¡Para los huevos! Interno. Ha sido malo. Me estoy churruscando. Pero un poquito, nada más. Vale, venga. El ácido este ya se puede ir a tomar por culo un poquito, ¿no? ¡Ay, mierda! Me ha agarrado aquí. Si me pongo aquí no me va a dar, ¿verdad? ¡Au! Ahí sí. Ahí sí me da. Pesado, ¿eh? Eres muy brasas, tío. Nos queda uno. Thank you.
a chuparla. Y justo con los últimos, con las últimas balas, ¿eh? Uah, espérate. Que esto sí que va a estar guay ahora. Pues verás tú para darle. Vale, le he dado. Chunguerele eso, Eso está chunguillo. Una gomita o encima. Joder. Si esto es ácido. Está la otra no estaba por aquí, tirada. Se la ha llevado la corriente. Espacio, ¿no? Juego completado. Qué juegazo, por favor. Tengo curiosidad por saber qué coño sale en la pantalla esa que tiene en el puto cuello. Está todo el rato con textos. La imagen que es esa. 50.000 créditos conseguidos, 10 nodos de energía, registros textuales concedidos, traje de rey de soldado avanzado a nivel 6, desbloqueado. Tu proceso se ha guardado y desbloqueado nueva partida plus. O sea, buah, no me quiero imaginar lo que costará el traje ese. No me lo quiero ni imaginar. Pero vamos, estoy a dos putas velas. Con lo cual. Pues nada, gentecilla. Hasta aquí el juego. Y el directo de hoy. Mañana más. No sé con qué, pero mañana más. Gracias por estar ahí y nos vemos. Chao.